Mi Parque, Tu Casa, una cita más que ustedes están cumpliendo hoy con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y los voy a estar acompañando los próximos minutos para que juntos sigamos descubriendo más sobre este mundo. Y Luisa Costa también estará con nosotros. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu. Feliz de estar otro día más aquí. Hoy el día está como frito. Sí. ¿Cierto? Y la energía de nosotras, ahí la estamos moviendo. Sí, la verdad, yo les tengo que confesar que a las 5 de la mañana que hice ejercicio me dio tan duro el entrenamiento que quedé lista, o sea, me puedo volver a acostar, pero nada, con toda la actitud y con toda la energía nos vamos con este día. Así es, porque así tengamos días grises, pues la idea es tener, a ver, como esa actitud, que es lo que siempre marca la parada. Así es. Manu, hoy tenemos un programa muy variado. Sí. Me encanta, y la invitación también es para que ustedes se conecten con nosotros, para que nos llamen a la línea 268-6033 y compartan no solamente con nosotras dos, sino con todos los invitados que vamos a tener. Y hablemos del primer tema que vamos a desarrollar, por ejemplo. Así es, hoy pues papel y lápiz porque vamos a hacer una receta deliciosa, saludable y si a usted le gusta el dulcecito, por favor, anótelo. No se despegue de Mi Parque, Tu Casa porque va a estar muy rico. Vamos a traer una persona que es amante de la cocina, que es amante a preparar cosas saludables y hoy nos trae esa opción de traer un postrecito bien rico. Voy a aprender, tú sabes que no soy tan buena para la cocina, entonces voy a estar súper atenta para aprender. Y fuera de eso también tenemos un tema que me encanta porque yo siento que sigue siendo tabú. Sí. Hablar de la sexualidad y de la reproducción, salud reproductiva, pues sigue siendo tabú y digamos que aunque se ha mejorado, hemos avanzado un poquito en el tema de poderlo compartir con nuestros hijos, yo digo que todavía hay tema para cortar ahí. Sí. Y además porque hay que ser maduros también cuando lo conversamos con nuestros amigos, no siempre volverlo morboso o volverlo muy jocoso, entonces nos burlamos y no, cuando hablamos de salud sexual tenemos que también ser responsables y serios con el tema, entonces vamos a también a tener a una sexóloga hablándonos de eso y como siempre tenemos a nuestros aliados que son el INDER y ellos van a estar hoy presentándonos la flexibilidad tan importante para las personas mayores, tan importante que desde muy jóvenes lo hagamos, pero que eso no se nos pierda cuando ya llegamos a cierta edad y decimos, es que yo ya no me estiro, entonces ¿para qué? No. Hoy vamos a conocer algunos ejercicios y nos van a explicar por qué es tan importante. Así es, Manu, pues comencemos ya con el primer tema y les recordamos a ustedes que cojan papel y lápiz, pero antes de eso, ¿sabes qué? Sí, cuéntame. Para que subamos la energía, ¿sí? Sigamos subiendo la energía en este programa tan lindo. Vamos a mirar cuál es la frase que tenemos para el día de hoy. Haz de cada día tu obra maestra. Cada día la obra maestra. Cada día que nos despertemos tenemos que dar gracias por primero estar respirando, por cada oportunidad que tenemos. Cuando decimos es que yo necesito que llegue el lunes para iniciar, no. Cada día tiene que ser tu obra maestra. Iniciamos de una vez con los temas de Mi Parque, Tu Casa y vamos a cocinar. Por eso vamos a saludar en este momento a Juliana Salazar. Pues ella es administradora, pero también es una mujer que es amante a la cocina, amante a esos ingredientes, a esas buenas combinaciones que podemos hacer. Y precisamente te decimos gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. ¿Y qué nos vas a preparar el día de hoy? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, días. Feliz de acompañarlos. Y hoy tenemos una receta saludable de postre, porque ¿a quién no le gusta el postre? Entonces, ¿qué mejor que uno calmar esos antojitos con algo que no nos dé remordimiento? ¿Qué vamos a preparar? ¿Cómo bueno, vamos llama? A hacer una panna cotta de frutos rojos. Uh-huh. Para eso tenemos aquí gelatina ya hidratada, es un sobrecito de gelatina sin sabor por 4 cucharadas de agua, la calentamos 10 segunditos en el microondas, tenemos por aquí un frasquito de crema de leche, 200 mililitros, previamente la calentamos, la podemos calentar un minutico en el microondas o también podemos a fuego medio. Por aquí tenemos las fruticas y unos yogures también saludables. Bueno, muy maravilloso. Bien. Ahí los vamos a ver en pantalla. Los vimos acá ya los ingredientes mientras que los mencionábamos, pero ahí queremos que ustedes le tomen la fotico, la receta, para que se lleven cada uno de los ingredientes y las porciones que necesitamos. Muy bien, Juliana. Entonces, lo decías y yo no sé, y les confieso que a mí después del almuerzo me da unas ganitas de ese dulcecito, de esa preparación rica, pero entonces uno dice, uy, tan juiciosa y la voy a embarrar, entre comillas, con un dulce. No, sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, entonces, tenemos aquí ya la crema de leche calientica.
Le vamos a incorporar 2 cucharadas, esto es azúcar light, entonces ¿sí? son 2 cucharadas, porque el azúcar light es un poquito más fuerte que el azúcar tradicional. Lo vamos a incorporar aquí. Mezclamos hasta que quede bien integrada el azúcar con la crema de leche light, recuerden que aquí estamos muy light. Listo. Por aquí creo la que leche ya... tiene que estar muy caliente o a una temperatura... Una temperatura que no hierva. Ok, perfecto. Que esté calientica para que se pueda disolver bien el azúcar. Listo. Y por aquí vamos entonces a incorporarle la gelatina de sabor ya hidratada, calentada 10 minuticos en el microondas para que nos quede líquida. La ponemos por aquí. Esto es para que nos cuaje el postre. Ah, ok, perfecto. Listo, mezclamos. Eso es de mucha paciencia, de tener ese momento que uno puede hacer como una especie de meditación mientras que uno va cocinando, ¿no? Porque sí. uno normalmente dice, bueno, tengo que empacar, tengo que hacer de todo, pero nada, hay que hacerlo suave, pero despacio, pero disfrutándolo. La verdad es que sí, yo creería que es una terapia. Bueno, por aquí tenemos entonces 2 yogures light. Vamos a empezar con el primero. Lo incorporamos aquí. Ese es yogur a preferencia, pero ese es de fresa, ¿cierto? O de mora. Este es de frutos rojos. Ah, perfecto. Entonces, 2 vasos. 2 vasitos de yogur light también. Juliana, esta receta, si no lo vamos a hacer de frutos rojos, ¿podemos cambiar también el yogur? Sí, podemos hacerlo de frutos amarillos, de frutos verdes. ¿Podríamos cambiar el yogur por yogur, pues ese tipo de yogur que estamos viendo, por yogur griego, o tiene que ser yogur así más líquido? La idea es que sea así más líquido, porque el yogur griego siempre es bastante espeso. Entonces, por aquí vamos a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. A ver, traigámoslo un poco hacia acá. ¿Se puede mezclar también de pronto con algo diferente a una cuchara como la que estás usando? Sí, esto lo estamos haciendo con una espatulita. Uh-huh. Se puede hacer también con una cuchara normal, sin problema. La idea es que sean postres fáciles, que con ingredientes y con instrumentos que todos tengamos en la casa para que podamos hacerlo más fácil. Perfecto. Listo. Y ahora... Ah, bueno. Y por aquí le vamos a echar un tricito de esencia de vainilla. Ay. Ahí. Listo. Una cucharadita, que eso me había faltado. Que lo estaba haciendo con la manito no dominante. Bueno. Ahora sigue la mejor parte. A ver. Vamos a ponerlo en estos vasitos. Sí. Que no se nos vaya a regar. O sea, ya es para emplatar. ¿Quieres sí, que te ayude? Sí, te ayudamos. Sí, rico. Sí, rico, claro. Delicioso. A ver, yo lo intento, pues, no soy la más experta, pero... Ah, bueno. Vamos a poner el tapabocas. Yo también. Muy juiciosa, bueno, las dos. Vamos a ver, claro. Sí. Hoy que estoy de vestidito, juiciosita, no voy a tirar eso encima. A ver, listo. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. A ver. Tienes por aquí. Ay, sí, eso. Bueno, poco a poco y lo van a lograr. Eso, listo. Lo llenamos hasta aquí. Para tratar de no hacer muchos estragos. Listo, lo llenamos entonces hasta aquí. Sí. Y por aquí vamos a aprovechar que, bueno, estos vasitos los ponemos pues en vasitos individuales o también lo pueden poner en una refractaria por si de pronto van a hacer alguna visita, van a recibir visita. Es como la porción individual. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar reposando? Bueno, entonces esto se deja reposando un ratico hasta que esté a temperatura ambiente, porque recuerden que habíamos puesto al fuego esto, entonces la idea es que se refresque a temperatura ambiente y luego lo llevamos a la nevera hasta que cuaje. Ah, ok. Vean la diferencia. Vamos y aquí a ya este. Tenemos este. Ah, ok. Vean, este es el que acabamos de hacer y este ya vino a la nevera, que ya está... Uh-huh. Es más. Ay, man. Ya tranquilo. Está listo. Me tengo confianza en la cocina y está listo. Esa es una buena, pues uno ve la consistencia, ya está más durito, pero vea que este está más cojito. Entonces,
Este ya quedó listo, ¿cierto? Ajá, muy y vamos bien. Entonces por aquí a decorarlo con unas fresitas, si quieres. ¿Te ayudo? Ay, no, me encanta, a ver. Luis, usted tranquila que yo le voy Estoy a preparar aquí esto. Aprendiendo. Ah, pero entonces, como yo quiera, ¿o hay alguna recomendación? No, para nada, eso es creatividad. Listo, a ver, ¿estamos bien ahí? ¿Estamos viendo bien? Listo. Les voy a decir que estas frutas son mis preferidas. En serio, sí, lo estamos decorando con fresas y con blueberries. Esas blueberries me encantan y más cuando están frías. Me parecen una delicia. A ver, ahí que se vean. ¿Así está bien? Súper lindo. ¿O le ponemos más? Yo creo que así está hermoso. Muy bien, yo veo que tienes ahí también. Sí, aquí ya teníamos otro preparado. ¡Qué delicia! Vean. Vean esta belleza, por favor. Ahí sí no te da remordimiento, vean. Manu. No, para nada. Ahí estamos. Entonces, vean, que queda consistente. Tenemos las fruticas arriba y tan sencillo. Vean lo fácil como lo preparaste. ¿Cuál es la recomendación cuando preparamos esto, cuando ya lo sacamos de la nevera, el consumo tiene que ser inmediato? Bueno, el postre, la idea es que se consuma en los 3 días siguientes máximo de haberlo elaborado, ¿cierto? Porque contiene lácteos e ingredientes pues, que son perecederos. Y la idea es que si ya lo sacaste de la nevera, a disfrutar. Vamos a comer postrecito delicioso. ¡Qué delicia! Uy. Yo tengo una pregunta y es, si nos excedemos, a pesar de que usamos ingredientes saludables, ¿sigue siendo saludable o realmente es mejor manejar como las porciones pequeñas de los diferentes ingredientes? Pues yo creería que es mejor uno pues consumir por porciones. Nosotros tenemos pues como establecido que un número de calorías por día, entonces creo que todo balanceado debe ser mejor. Muy bien, nos acaban de llamar, no quisieron pasar al directo, pero nos piden que si podemos volver a mostrar los ingredientes en pantalla para que tomen nota sobre los ingredientes y puedan preparar. Es que creyeron que era difícil y apenas vieron esto y la facilidad y lo rico que es, entonces ahí los estamos viendo en pantalla. Luis, ¿me ayudas por favor mencionándolos? Por supuesto. Ingredientes, 1 cucharada de gelatina sin sabor, 4 cucharadas de agua, 1 caja de crema de leche light de 200 mililitros, 2 yogures light de frutos rojos, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 2 cucharadas de azúcar light. ¿Me faltó alguno? Sí, nos faltó las frutas. Fruticas al gusto. Bueno, ahí están las fruticas al gusto. Sí, preferencia de cada persona. Exactamente, porque le pueden poner moras, le pueden poner arándanos, las fresas, los blueberries, todo lo que haga parte de los frutos rojos. Juliana, es una receta que en 1 hora, llevándola a la nevera, ¿queda lista? Sí, más o menos una hora y media. Sí. Sí, porque en realidad el postre cuaja súper fácil y súper rápido. Y eso, el secreto está también en la gelatina sin sabor. En la gelatina sin sabor. Recuerden que es 1 cucharada de gelatina sin sabor, 1 sobrecito por 4 cucharadas de agua, lo llevan 10 segundos al microondas hasta que esté líquido. Sí. Y ya lo incorporamos a la mezcla. Sí, está muy fácil, man. Ese lo hago. No, o sea, es como con lo que uno puede sorprender el fin de semana, que uno cree como que, bueno, un postrecito y llegó de pronto el novio o uno se lo quiere llevar a la suegra y quedar súper bien y vea, en una refractaria y eso. Exactamente, eso es lo rico, que se pueden hacer las dos opciones, si lo quieren en vasitos individuales para cada persona, cada invitado, o si lo quieren hacer en una refractaria para compartirlo entre todos. Juliana, redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Bueno, nos encuentran en Facebook como Miu Miu Pastry Shop y en Instagram también, mismo nombre, @MiuMiuPastryShop. Me encanta, Juliana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Me gusta mucho que tengamos ese tipo de opciones donde, pues, digamos, podemos hacer los postres, podemos hacer estas recetas y no sentirnos con tanta culpa. Aunque si usted se quiere comer algo con dulce, cómaselo. Pero eso sí, que el 90% de su dieta sea balanceada, que sea bien nutritiva para que cuando uno se quiera comer ese dulcecito de más, no pase nada en su cuerpo. Listo. Juliana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Hasta una próxima. Yo lo voy a ensayar. Manu, nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
en Mi Parque, Tu Casa, continuamos con muy buenas recomendaciones y hoy está por acá Pati, que nos trae una nueva recomendación y yo sí quiero conocer de qué se trata esta crema. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, Lu, muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta cremita que nos traes hoy? Claro que sí, Lu, mira, hoy venimos cargadísimos con muchísimos productos, en especial este, que todos los de Dominos Natura tienen algo especial. Vamos a hablar de la crema blanqueadora, que sirve para aquellas zonas que queremos como que están muy oscuras, aclararlas, ¿cierto? Que eso es muy incómodo. Muy bueno, sobre todo para las mujeres que nos gusta cuidarnos de esas partes y más cuando somos mamás que también se nos oscurecen ciertas zonas del cuerpo. Claro que sí, mira, cada día son más las recomendaciones y las preguntas, el por qué tanto hombres como mujeres, porque a los hombres también, les pasa. Y somos afligidos porque tenemos que preguntarle de pronto al dermatólogo por qué esas partes se nos van oscureciendo y como que siente uno que no van a aclarar, que es incómodo, que es, mejor dicho, que parece hasta sucio. Pues da esa sí, impresión. Pero entonces, Lu, vamos a hablar cuáles son esas partes o qué es lo que generan todas esas oscuridades en la piel. Cuéntame. Mira, son muchos problemas. Genética, o sea, por herencia, mejor dicho, la ropa supremamente ajustada, exceso de sudoración, aquellas personas que sudan mucho y toda esa sudoración se va convirtiendo en una capa muy, muy, muy negra que es en la dermis. Bueno, otro de los aspectos, problemas en el metabolismo, todo tiene que ver con la alimentación. Ahorita que estaban tocando algo como el tema de alimentación también. Lo otro muy importante, los excesos. Ejemplo, excesos de los fármacos, abuso excesivo de medicamentos. Herencia puede ser problemas de tiroides, obesidad, o sea, son muchos factores que eso implican que nuestra piel se vaya oscureciendo. Bueno, entonces, empezamos a usar esta crema blanqueadora, ¿cada cuánto? Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cómo es el uso? Hay una parte fundamental para responder a tu pregunta, es las entrepiernas. La línea del bikini es fatal y sobre todo para nosotras las mujeres. Bueno, ¿qué es lo que puede generar o cuáles son esas zonas donde se puede apreciar más estos oscurecimientos en la piel? El cuello, toda esta zona del cuello, las axilas, todo lo que es articulaciones, codos, rodillas, esta línea del busto, las entrepiernas, imagínate, o sea, son demasiadas. Pero entonces viene Dominos Natura con esta crema blanqueadora que contiene colágeno, porque recuerda que todas las cremas de nuestra marca contienen colágeno, extracto de leche y sobre todo protección UV. ¿Por qué el colágeno? Porque ayuda a proteger la piel a más profundidad, o sea, la hidrata. El extracto de leche, que es el que nos permite nutrir y suavizar, o sea, rejuveneciendo más esa piel. Y el control UV, que sirve para los rayos del sol, para prevenirlos, y sobre todo evitar futuras arrugas, que es por falta de esa misma deshidratación. ¿Qué te parece, Lu, esta maravillosa? Maravilloso, y estoy súper interesada. Yo sé que todos los televidentes están bien y quieren saber entonces cuál es el proceso o la rutina para usarla. Claro que sí, mira, es muy fácil. Mi recomendación es siempre usarlo dos veces, una en la mañana y la otra en la noche antes de acostarnos. ¿Cómo se aplica? Es muy sencillo, recordemos, las yemas de los dedos y aplicar en las zonas donde tenemos esas partes oscuras de nuestra piel. Dejamos actuar por unos minutos y que actúe para que pueda hidratar esta piel. Se deja aplicada. Se deja aplicadita, unos minutos que repose y recordemos, dos veces al día, una en la mañana y otra en la noche. ¿Quiénes lo podemos usar? ¿Quiénes lo podemos usar? A eso todos, tanto hombres como mujeres, para todo tipo de piel. Y otra cosa, Lu, súper importante, otro de los beneficios, sirve para quitar el mal olor de las axilas, que eso es uno de los factores que nos permite que se nos manche más la piel. Y sobre todo que puede servir hasta desodorante. Muchas personas lo usan como desodorante. ¿Cómo te parece? Maravilloso. Hablemos entonces de cuál es el regalo que traes hoy para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. El regalo es magnífico. Una sola crema blanqueadora en el mercado está alrededor de los 80 mil pesos. Pero como a Dominos Natura les encanta, mejor dicho, mimar a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, entonces nos vamos a llevar dos por los mismos 79.900 pesos. Y aparte, este súper regalo que se los recomiendo, yo lo tengo,
es bafle radio que tiene USB, tiene micro SD y sirve para reproducir películas. Y suena espectacular. Maravilloso. Es el regalo. Excelente, porque pones la musiquita que te gusta y te consientes un rato con esta crema blanqueadora. Claro que sí. Mientras que te vas hidratando y te vas haciendo todo el tratamiento, vas escuchando la música de tu favorita, de tu preferencia. Recordemos las redes sociales entonces. Las redes sociales, @dominosnatura.colombia, 322-7172. Recuerden, 30 primeras llamadas, 300-448-8689. Domicilio gratuito hasta la puerta de su casa, llamando ya mismo. Gracias, Patricia, por acompañarnos. No, a ustedes. Y nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, porque avanzamos con los temas y como los decíamos al principio del programa, hoy vamos a tener una sexóloga que nos va a hablar sobre esa sexualidad segura, esa sexualidad que debemos hablar libremente, con responsabilidad, y se los decía, sin morbo, sí, sin caer en eso, porque claro, se vuelve un chiste. Y muchas veces estamos afectando los pensamientos o las sensaciones o esas creencias que tienen las otras personas. Entonces saludamos a esta hora Carolina Londoño, sexóloga. Carolina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, chicas. Feliz de estarles acompañando. Estás muy hermosa con ese amarillo. Ay, mira allí. Las dos aquí de coloridas. Llenas de color, mejor dicho. Pues, muy bien, Carolina. Ahorita lo hablábamos con Luisa y pues Luisa tiene un bebé de 2 años y es una madre joven. Yo no tengo hijos y de alguna forma empezamos a hablar de la sexualidad con los compañeros, con los amigos, y nos vamos como a otro, como otra línea, como otro punto. Y claro, cuando ya alguien es mamá y es, ¿cómo voy a hablar sobre esa sexualidad segura y esa salud que tenemos que hablar frente al tema? Claro que sí, ahorita hablábamos de la importancia de que quienes nos están viendo sepamos cuál es la diferencia entre salud sexual y salud reproductiva, porque existen muchos tipos diferentes de salud sexual y sexualidad saludable. La salud reproductiva es aquella que utilizamos para tener una buena reproducción, sea porque deseemos tener un hijo y traerlo al mundo en las mejores condiciones, o sea porque todavía no lo tengamos o no deseamos tenerlo y cómo podernos proteger. Para esto existe el sexo seguro y el sexo protegido. El sexo seguro es todas aquellas técnicas que utilizamos para poder tener un buen encuentro sin el miedo o el temor a tener una reproducción. Por ejemplo, el uso del condón, de métodos anticonceptivos para la prevención específicamente de infecciones de transmisión sexual, para tener embarazos deseados. Mientras que la salud sexual o el sexo que podemos utilizar para enriquecer nuestro erotismo son todos aquellos comportamientos, actitudes, el uso de juegos, juguetes, estímulos sexuales efectivos que podemos utilizar para enriquecer nuestra relación de pareja. Manu tocaba un tema que yo creo que nos pasa mucho a las mamás, y es cómo abordar esos temas con de pronto con los jóvenes, inclusive, que nos da tanto miedo por el tema de que, bueno, va a empezar su vida sexual activa, y entonces cómo le prevengo un embarazo, una enfermedad, cómo podríamos, digamos que abordar esos temas con los jóvenes. Además, perdón, pero además yo creo que siento que los padres ven a sus hijos como que no creen que vayan a pasar a disfrutar de esa sexualidad, y a muchos, y más cuando son los hombres, pues no sé si pasa. Entonces dicen, yo tengo amigos que dicen, hasta los 18. Entonces uno es como, ¿cómo así? Pero pues, entonces, ¿por qué no podemos hablar tan libremente sobre el tema y cómo hacerlo? Bueno, la educación de la sexualidad comienza desde el mismo momento en que tomamos la decisión o llega el momento de ser padres. Desde el vientre materno, hay una frase muy hermosa que mi madre, que también es sexóloga, dice, es cómo la sexualidad puede ser libre y pura en el lecho nupcial si no lo es en el vientre materno. Entonces, okay, es bastante importante entender que desde que estamos en embarazo empieza el proceso de salud sexual, de educación sexual. Ya cuando nacen los niños, los bebecitos, desde que empieza su desarrollo psicosexual hay temas específicos de trabajo, por ejemplo, trabajar el tema de la higiene sexual, el tema de los valores, el tema de los comportamientos que pueden tener o no, el tema del autocuidado.
posteriormente es bastante importante, ya en la adolescencia, que es la etapa que ustedes tocan, que quienes nos están viendo sepan que la Organización Mundial de la Salud hace muchos años en sus investigaciones determinó que más del 80% de los y las adolescentes a los 16 años ya han empezado su vida sexual activa. Si tú quieres pensar que tu hijo o tu hija está en ese 20%, 15% de chicos y chicas que no lo han hecho, está bien. Pero también tengamos en cuenta que la sexualidad saludable es un derecho y que es importante a los y las adolescentes hablarles de temas de prevención, en temas de autocuidado, de higiene sexual, pero también hay que hablarles de erotismo, hay que hablarles de enamoramiento, hay que hablarles de la construcción de amor, hay que hablarles del significado de ser pareja, porque a veces nos centramos solamente en temas de infecciones de transmisión sexual o en temas de autocuidado y no les enseñamos que justamente la adolescencia es la etapa adecuada para enseñarle al cuerpo a responder adecuadamente. A veces ellos empiezan a tener encuentros sexuales sin saber qué es un orgasmo, sin saber cuál es el objetivo del encuentro, sin saber con quién o por qué están teniendo esa relación sexual. Entonces sí hay que hablar de estos temas con ellos. Siento también que de alguna forma no nos enseñaron a disfrutar, ¿cierto? Siempre nos, como lo decía, se enfocaron en el utilice las pastillas anticonceptivas o utilice el preservativo, pero nunca a disfrutar de lo que podemos sentir y hablar de esa sexualidad y hablar que eso es salud también. Claro que sí, miren, yo a mis pacientes les enseño, y con esto te respondo tu inquietud. Muchas veces, y voy a ser un poquito gráfica con todo el respeto, nos enseñan que este cuerpo, esta sexualidad no se toca, no se mira, es cochina, huele maluco, los hombres solo quieren aprovecharse de las mujeres en este momento no están comprometidas. Y cuando recibimos toda esa información, le enseñamos a nuestro cuerpo a no sentir. Y después, con todo el respeto, nos dan la bendición cuando formalizamos un vínculo y ahora sí seamos el dios y la diosa erótica que no le enseñamos a nuestro cuerpo y a nuestra vida a ser. Entonces es demasiado importante entender que en la adolescencia tardía y en la adultez joven es la etapa adecuada para enseñarle a nuestro cuerpo cuáles son los cambios necesarios para que podamos sentir deseo sexual, para podernos excitar. Una mujer es quien debería decidir el momento adecuado de la penetración. No es, ya estás listo, entonces échame alguna cosita para que no me duela. No, yo como mujer tengo que saber mi cuerpo qué necesita para estar listo. Si eso yo no lo conozco, en la medida en que vamos teniendo encuentros, pues lo iremos descubriendo. Tristemente, muchas personas nunca lo terminan descubriendo y llegan a la consulta porque les duele, porque no sienten orgasmos, porque se sienten mal con su pareja, porque se desconectan, o en el caso de los chicos, porque tienen dificultades con el control eyaculatorio, con la capacidad eréctil o con su capacidad de hacer y dar erotismo. Carolina, todo esto que nos compartes me lleva a hacerte una pregunta, y es la importancia de verdad de hablar de salud reproductiva y sexual para prevenir la violencia de género. Hablemos un poquito de eso. Es un hecho. Nosotros somos convencidísimos, yo por lo menos soy una persona convencidísima de que una de las principales causas de las grandes dificultades en áreas de sexualidad que tienen que ver con la respuesta sexual, que tienen que ver con los vínculos de pareja, que tienen que ver con las diversidades sexuales, todo esto se relaciona con un profundo analfabetismo sexual. Y el conocimiento empodera. En la medida en que las personas tengamos conocimiento en sexualidad, vamos a ser libres y vamos a ser más responsables. ¿Cómo no aunar el analfabetismo y el desconocimiento con la violencia? Sea violencia de género, sea violencia sexual, sea violencia intrafamiliar. Todos los tipos de violencia se relacionan directamente con el desconocimiento, con el analfabetismo, y por ahí hay teorías bastante interesantes de cómo existe una psicosociología de la represión sexual, porque cuando no hay conocimiento y no nos dan conocimiento, es muy fácil a un pueblo mantenerlo amarrado y no permitirle un desarrollo pleno de su satisfacción y de su sexualidad. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también dice que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.
y que enriquezcan al ser humano, que es esa la lindísima definición que se logró hacer, porque anteriormente se metía en el mismo concepto de salud. Salud, ausencia de enfermedad, salud sexual, ausencia de enfermedad sexual. Y logramos que se entendiera que son aspectos diferentes. Una persona con discapacidad, una persona con alguna dificultad con su cuerpo, tiene derecho a tener satisfacción sexual y a tener salud sexual. Entonces, ese concepto que nos acabas de compartir es muy importante. Aquí siempre hablamos del bienestar y de la salud mental, la importancia de verdad o cómo afecta que no se eduque frente a este tema directamente a la salud mental de hombres y de mujeres. Mira, yo pienso que un ser humano puede ser absolutamente integral mientras se responsabilice, porque es una responsabilidad personal en tres tipos de inteligencias y en tres tipos de salud. Somos responsables de tener salud física, por eso es importante ir al médico, hacernos los chequeos, tener en cuenta que dependiendo del desarrollo psicosexual en el que estemos, hay que hacernos determinados exámenes. Pero la salud mental es fundamental, va de la mano con la salud física. Una depresión, una ansiedad, un ataque de pánico, el encierro, la angustia que estas circunstancias que estamos viviendo están generando alteraciones emocionales tan grandes que afectan la salud física. Pero con el mismo nivel de importancia deberíamos ocuparnos de nuestra salud sexual. Y la salud sexual es el bienestar para que nuestro cuerpo pueda tener una excelente respuesta sexual, sienta deseo, se excite, pueda amar, pueda desear, pueda tener orgasmos. Pero para que esos tres tipos de salud se den, tienen que haber tres inteligencias. La inteligencia intelectual, que no me cabe duda que quienes nos están viendo y todos los que estamos aquí hemos procurado desarrollarlo a lo largo de nuestra vida. La inteligencia emocional, que a veces no nos ocupamos de ella. ¿Cómo somos capaces de manifestar afecto, ternura, miedo, enojo, tristeza? ¿Cómo expresar los sentimientos? Pero muy pocas veces nos dedicamos al desarrollo de la inteligencia erótica. Y la inteligencia erótica no es tan instintiva como lo han mal enseñado. Es algo que se aprende. Hay que aprender a seducir, hay que aprender a amar, hay que aprender a no tenerle miedo al compromiso, hay que aprender a entablar relaciones sanas, humanas, enriquecidas con valores que las diferentes instituciones nos dan. Educativas, sociales, culturales, religiosas. Todo con la justa medida, pero que nos ayude a desarrollar esos tres tipos de inteligencia. Sin duda. Hay que entender que no hay un tiempo para o una edad límite para decir yo ya no estoy para aprender. O quizás hay algunas madres jóvenes que dicen no tengo ni idea cómo orientar porque nunca aprendí en mí tener esa educación sexual y tener esa inteligencia erótica que estás hablando. Por eso también la recomendación es, hay profesionales que se encargan de eso, hay expertos que se han de alguna forma capacitado para que guiarlo en esto, y por eso es importante entender que a veces hay que alzar la mano y decir necesito conocer más del tema, y no todo tiene que ser el doctor o el señor Google que se la sabe toda, sino buscar ese profesional, ese de carne y hueso que te puede decir yo pasé también por ahí, pero también te puedo decir cómo salir de esa situación. Redes sociales, Carolina. Bueno, me pueden encontrar como CEPI Colombia en Facebook, CEPI-Colombia en el Instagram, Carolina Londoño Gutiérrez en el canal de YouTube. Y bueno, como bien lo decías, estamos aquí para ustedes, para eso nos formamos y lo que necesiten, con todo el amor. Así, con todo el amor recibimos toda esa información tan valiosa que nos diste hoy, Carolina. Qué bonito todo lo que nos compartió. Nosotros nos quedamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ustedes quédense ahí conectaditos que ya regresamos. Muchas gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Esas hermosas imágenes que ustedes acaban de ver hacen parte del Canal Parque Telemedellín. Los guayacanes y las guacamayas hacen parte de ese ecosistema que tenemos acá en el Canal Parque, que realmente a mí me encanta. Yo veo eso en panda y digo, qué hermosura, o sea, no puedo creer que ese sea mi set. Manu, en estos días compartíamos inclusive con una nota muy bonita que tuvimos acá con Adri, sí, y con alguien del área metropolitana, es que vean de esto, que contamos con 25 especies diferentes en este Canal no, Parque.
Telemedellín, Gabriel García Márquez. Mejor dicho, nosotras acá trabajamos muy bueno. No, muy bueno, sí. Es muy bonito, muy bueno. La naturaleza es realmente valorar. Y eso que ustedes pueden ver a través de la pantalla de Telemedellín, me gusta mucho que podamos compartir estas imágenes, pero llegó el momento de hacer actividad física, pero recuerden que hoy lo vamos a enfocar a las personas mayores. Vamos a hablar de la flexibilidad, porque es tan importante que todos, absolutamente todos, cumplamos también con este tipo de entrenamiento. Entonces hoy el profe Willy Restrepo, formador de Canas al Aire, nos va a hablar sobre el tema. Willy, bienvenido. Profe, ¿cómo está? Muy bien, y usted, Manuela, Luisa, ¿cómo están todas? Profe, ¿usted dónde da clases? Es en Guayabal, como una 15. ¿Está en Guayabal? Bueno, 268-6033, que ustedes tienen una fanaticada. A ver, ¿cuál es la fan número uno acá del profe Willy para que lo llame y lo salude? Profe, lo estábamos hablando con Luisa sobre la flexibilidad. Sí, estábamos hablando de la importancia, inclusive después de todo este tiempo, profe, de cuidarse en los abuelos y las personas adultas que estuvieron muy quietecitos, muy encerrados, la importancia de volverse a mover, pero mover lentamente y empezar por este tema que vamos a desarrollar hoy, que es la flexibilidad y elasticidad. Hablemos un poquito de, para que ellos entiendan también de qué vamos a hablar. Claro que sí, la flexibilidad es una capacidad física que a veces nosotros tenemos un poco a un lado porque le damos mucho culto al sudor a la hora de hacer actividad física. Pensamos que si no sudamos, entonces no hubo ejercicio, no hubo actividad física, valga la redundancia. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones del cuerpo en tener amplitud de movimientos. Muchas veces nos pasa y vemos, pues a mí me ha pasado también que pues llega un punto en donde uno estira el cuerpo y uno dice, ay, estoy tan molida, pero no, lo voy a dejar ahí. Y prefiero no estirarlo, sino como aguantarme ese molimiento o ese dolorcito que siento. Pero cuando hablamos de las personas mayores que nunca estiran, porque pues ya no lo creen necesario, porque no entiendo por qué cuando llegamos a una edad decimos todos esos palos para ellos y no para nosotros, tenemos que hacerles entender que por qué ellos necesitan también hacer este tipo de ejercicios de estiramiento. Realmente la flexibilidad en el adulto mayor o en las personas mayores es importante para generar independencia. Okay. Sabemos que en la cotidianidad hay muchos ejercicios en casa o aún fuera de ella donde nosotros vamos a necesitar la flexibilidad. Uno de ellos es amarrarnos los tenis, levantar el brazo a coger algo de la alacena en la cocina, o también en las actividades cotidianas como es la flexibilidad estática de cargar pesos corporales, paquete. Ahí, profe, mencionas algo que de una me lleva como a esas actividades cotidianas que viven los adultos mayores ahorita, que viven los que viven solos, los que no tienen ayuda. Algo tan simple, que se tienen que agachar, amarrarse de pronto el zapato y que de pronto inclusive ahí pueden sufrir una lesión. Hablemos de la importancia de verdad, entonces, y empecemos a hacer pequeños ejercicios para que ellos también empiecen a practicarlos en casa. Claro que sí, importante antes de hacer ejercicios de flexibilidad, hacer movimientos amplios de cada articulación que vamos a trabajar. Entonces podemos empezar en el hombro. El hombro es una articulación que tiene muchísimos movimientos, especialmente el adulto mayor sufre de muchas lesiones, contusiones, dolores o aún luxaciones de esas mismas articulaciones. Es importante al momento de hacer ejercicios, hacer un precalentamiento, una calistenia articular. Entonces iniciamos con el hombro. Vamos a llevar los dos brazos al frente, entrelazamos los dedos, rotamos un poco el hombro hacia adentro y estiramos. Acá estamos estirando todo lo que es, no solamente la articulación del hombro, sino también zona lumbar. Sabemos que tenemos miembros superiores, miembros inferiores, que son las piernas, y allí es importante bajar un poco y hacer un ejercicio de elongación desde el hombro hasta la zona lumbar. Bajamos un poco y respiramos. En el momento que estemos haciendo el estiramiento, Luisa, Manuela, es importante realizar ejercicios de respiración, no sostener el aire. Manu, una pregunta. Cuéntame. Pensé en esas personas que de pronto no se pueden levantar de una silla o de la cama. ¿Cómo ayudarles también con ese precalentamiento y cuál es la postura ideal para que hagan, por ejemplo, este estiramiento? Realmente el sentarse en una silla para un adulto mayor no es tan complejo como en el elevarnos de la silla. Por eso es importante antes de trabajar la condición o la capacidad de la flexibilidad, hacer ejercicios de fuerza. Por eso en el INDER tenemos el programa Canas al Aire, donde allí también fortalecemos toda esta capacidad. Al estar sentados es importante tener una silla donde tengamos un apoyo de los brazos y allí trabajar todo lo que es fuerza de la pierna para elevarnos. Pero antes de elevarnos es importante saber que toda la parte de los miembros
inferiores, tiene la gran musculatura o la mayor musculatura de nuestro cuerpo, donde generamos toda esa flexibilidad. El músculo tiene elasticidad. Podemos hacer un ejercicio donde nosotros llevemos las manos a la punta de los pies. Manuel ahora me decía que creíamos que flexibilidad era doblarnos. Uh-huh. Ejemplo, el yoga es una actividad que permite trabajar flexibilidad estática, donde nos podemos quedar 10, 15 segundos trabajando todo este tema de la flexibilidad, pero nosotros podemos trabajar la flexibilidad dinámica, que es tratar de tocar y llevar manos a la cintura. Este es un ejercicio muy importante para ellos, para generar fuerza y flexibilidad en los miembros inferiores. Profe, pues usted alcanza perfectamente, porque veo que hace muy bien y hace constantemente los ejercicios de flexibilidad, pero cuando no alcanzamos, sentimos que nos estamos frustrando y que creemos que la meta es al llegar de un sopetón. Claro que sí. Y realmente es hacerlo progresivo para poder llegar a esto. Cuando hay algunas personas mayores que no alcanzan porque hay un dolor, porque hasta ahí les llegó, ¿qué decirles para que entiendan que también lo deben hacer, así no alcancen, porque creen que si no llegan ahí no están haciendo nada? Realmente la flexibilidad se puede trabajar desde la parte personal, pero también desde la parte asistida. Como decía Luisa, hay personas que no solamente viven solas, hay personas que pueden tener la hermana, la hija, o personas que están en casa y que nos pueden ayudar. No solamente llevar el tronco a la punta de los pies, sino que nos pueden asistir a llevar los brazos, a levantar los brazos hasta el hombro, o quizás rotar el hombro hacia afuera y llevar los brazos hacia arriba, que es importante para trabajar todo lo que es la zona dorsal. ¿Qué cuidados hay que tener en esos movimientos, sobre todo para esas personas que han estado tan quietecitas y más iban a recibir una ayuda de pronto, inclusive en ese estiramiento hacia adelante? ¿Qué cuidados? O sea, ¿dónde poner las manos? No sé si de pronto Manu también lo puede hacer o yo me levanto, sí, dale, para adelante, que hagamos la práctica, porque me parece muy importante. Tapabocas. El tapabocas, me por gusta acá mucho. Bien, bien juiciosas. Sino que pienso en que si yo voy a llegar a ayudar a una abuela, a una tía, pues ¿cómo lo puedo hacer correctamente? ¿Tú vas a ser la abuela? Sí, ¿cierto? Yo voy a ser el adulto. Así es. Entonces, lo más importante es tener la silla que pueda tener un apoyo en la parte posterior para uh-huh. evitar que la silla se pueda desestabilizar. La persona que nos va a asistir nos va a ayudar a levantar la pierna, sea derecha o izquierda, hacia el tronco. Ese realmente es un ejercicio de flexibilidad de la articulación de cadera. Entonces, lo que hacemos con nuestros adultos, también el que está asistiendo, tener una buena postura, flexionar rodillas, levantar la pierna, y le decimos al abuelo que hasta dónde nos aguanta. Entonces, le decimos, usted me va a decir hasta dónde aguanta el ejercicio. Okay. Me dice, ya. Ya. Entonces, ya, donde nos dijo ya, hacemos esa estabilidad de nuestra articulación para trabajar la flexibilidad pasiva. Ahí lo estamos sosteniendo. Si la queremos hacer dinámica, entonces lo que hacemos es hacer movimientos repetitivos, okay, arriba y abajo con nuestro adulto mayor. Muy bien, profe. Redes sociales, ¿dónde podemos y dónde esas personas mayores pueden inscribirse ya al programa de Canas al Aire? Sí, Manuela, muy importante la pregunta. Ya estamos de manera presencial en todos los puntos de atención, en todas las coliseos que tenemos en nuestra ciudad y en nuestros corregimientos. La página sería @indermedellin. Allí vamos a encontrar un link que nos va a llevar directamente a una plataforma que se llama Simón. Si nuestras personas mayores no tienen la posibilidad de hacerlo porque se enredan un poco con la parte tecnológica, lo que vamos a hacer es pedir ayuda al formador que está en el punto de atención, donde vamos a iniciar todas las clases de actividad física en el programa Canas al Aire. Muy bien, profe, también ahí les dejamos algunas recomendaciones de la importancia de la flexibilidad y la elasticidad en las personas mayores. Flexibilidad, parte de la higiene postural, garante en la prevención de lesiones y para mejorar la funcionalidad. Muy bien, profe, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante. Gracias, Manuela, Luisa, y a todo el equipo. Gracias, profe. Bendiciones. Miren lo que tengo por acá. ¿Así? Así, obvio, voy a probar este delicioso postre. Muy bien. Saludable. Me gusta mucho. Y con eso nos despedimos aquí en mi parque, tu casa. Recuerden, nos vemos 9:35 de la mañana de lunes a viernes, con repetición a las 5 de la tarde. Para todos ustedes, un excelente día. Chao, chao. Chao.